emperador, llega el suministro de cubos de proteínas. ¿Es el lobo? Está bajando. Espero que no sea el único acceso a la estación. Refuerzos en camino con fuerza devastadora. ¿Y si echamos un ojo alrededor? Seguro que hay otra entrada. A tus enemigos con lo último de la señorita Zurkon, la cubitera. Hace frío aquí, eso lo es. La cubitera. Dispara esta arma contra tus enemigos para convertirlos en sólidos bloques de hielo. Mira cómo se deslizan y resbalan impotentes. Además de recibir más daño, harán el ridículo. Ya está aquí, ya llegó. Es el guante perdición. ¡Es el guante perdición! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Vas a levantar pasiones con eso! ¡Te va a encantar esa mejora! ¡A ver cómo crece esa cadena! Más granujillas para poder mejorarla. ¡Hola, cariño! ¡Eso es blizonita! Un elemento habitual para almacenar energía. Pero, ¿por qué está tan morado? ¿Tendrá que ver con todo este caos dimensional? En ese caso, puede que golpearlo nos lleve hasta otra dimensión. O que nos haga implosionar. ¡Lo sabía! La blizonita habrá absorbido el exceso de energía que se ha desprendido del caos dimensional. ¡Hemos cambiado a otra dimensión! A una dimensión abandonada, por lo que parece. ¡El ascensor está aquí! Mi color
Si te sirve de consuelo, Ratchet, yo nunca he conocido a mi familia. A menos que consideres al emperador parte de ella. Pero eso es aún mucho peor. Es posible, pero aunque los Lombax fueran la mejor familia del mundo, puede que los decepcione. ¿Tú? Pero si eres un héroe. Sí, he machacado a unos cuantos villanos, ¿vale? Pero ellos son grandes inventores. Creo que te subestimas. Puede ser. Pero me gusta mi vida en mi dimensión, Kid, y no querría ponerla en peligro. Hablando de peligros, si la estación Kedaro existe en esta dimensión, ¿crees que la Forja Rubion también? Es posible, aunque a la vista de cómo está todo esto, a saber si funciona. No, lo mejor sería buscar más blizonita y regresar a la otra dimensión. ¿Crees que aquí se investigaban plantas? Puede ser. O quizá algo escapó del... ¡Ah! ¿Eso es un ameboide? ¡Era un ameboide! ¡Oh, no! ¡Vienen de cielos! ¡De todas partes! No dejes que me coman... ¡Sigue disparando! ¡Podrán con nosotros! ¿Ya están todos? ¿Qué quieres que te diga? Supongo.
perdón, te he confundido con otra persona, pero no eres tú. Está bien. Soy Ratchet. ¡Oh, eso es genial! ¡Hola, Ratchet! ¿Me estabas buscando? Porque me encantaría. ¿Te puedo llamar Jet? No. Y no. Estoy buscando Blizonita. ¡Oh, yo sé dónde está, pero he perdido mi brazo de acceso entre tanta agua! Debería drenarla, pero ¿cómo, Ratch? ¿Cómo? Tranquilízate. Yo me encargo. Si la sala tiende a inundarse, seguro que el panel de control del surtidor se encuentra en alto. Macho, sé que no me lo has preguntado, pero me llamo Chatarrabot, por si te interesa. A mí sí. Encantado de conocerte, Chatarrabot. Esta es Kid. Hola. ¿Para qué necesitáis la Blizonita? Estamos intentando ir a otra dimensión para usar la Forja Rubion. Aquí tenemos una. Lástima que lleve años sin funcionar. Hacía cuadrados chulos. ¡Bien hecho, Ratcheto! ¡Ah, mi brazo preferido! ¡Por aquí! ¿Esa especie de brazo es una llave? ¿Con llave dices algo con lo que pulsar botones? Sí. ¿Qué? Pero la Blizonita. Más adelante hay un ascensor que nos llevará hasta uno de estos cristales tan brillantes. ¿Qué es eso? Ese es Chispas, mi mejor amigo. A veces intenta matarme, pero sabe escuchar muy bien. ¿Intenta acabar contigo? Si os hacéis amigos, puedes llamarlo Chispitas, o Chispirrín, o CH. ¡Oh, ese mote es estupendo! Pulsaré el botón con nuestro bracito de acceso. No, no, el brazo de acceso ya no funciona. No es más que un simple brazo. ¿Qué está pasando? Un momento, no hay energía. Solo hay que volver a encenderlo. Nosotros nos ocuparemos. Vale, yo me quedo aquí viéndoos. Ameboides nos han seguido y parecen hambrientos. ¡Vamos a divertirnos! ¡No os digáis, por favor! ¡No! ¡Cuidado con el grande!
Por la estación a su bola, pero parece decidido a atraparos. ¡Ah, qué envidia! ¡Ahí está! ¡Mi blizonita favorita de toda la estación! ¡Cómo brilla después de 6 horas observándola! Supongo que aquí se separan nuestros caminos. Gracias por la ayuda, chatarrabot. ¡Muy gracioso! Dile a George Bond que se alce con ojo mañana. La forja Rubión tiene que estar delante. Haciendo aquí. Seguro que te vas a reír. ¿Estoy hablando contigo? Estás hablando conmigo. Si estamos confinados, ¿cómo es que te ha traído tu montura hasta aquí? Yo estoy inspeccionando la instalación. Hay que ver qué blanca es. Y naranja. Es que yo soy decoradora de interiores. De primera clase. Al emperador se le ocurrió redecorarla para daros una sorpresa a ti y al equipo. Pero tú la has estropeado. Yo nunca haría eso al emperador. Por favor, adelante y dad por borrados mis datos de memoria. Bien hecho, decoradora Kid. ¿Y ahora qué? Hablar con los investigadores no levantará tantas sospechas. O podemos ir al panel de control de la forja y fabricar el dimensionador. El panel de control de la forja está en esa plataforma. Control de derivación de emergencia apropiado.
Buen trabajo con esos robots espía. Encuentra 5 más y la señorita Turcon te construirá un arma inigualable. Se dice que hace falta muchísima presión para crear diamantes, así que qué mejor lugar para establecer una forja experimental que en las asoladoras profundidades del inconmensurable océano de Cordelion. La estación Kedaro es una de las instalaciones más impenetrables del emperador y emplea una fuente de energía secreta para la forja Rubion, donde se pueden manipular los metales más resistentes y fabricar los sistemas de circuitos más delicados. Con un taller así, no es de extrañar que se piense que es la cuna de todos los robots de batalla, armaduras y máquinas de café del emperador. Al emperador no le gusta nuestra gama de colores, pero si la escogió él. Planos cargados. ¿Qué tenemos? Ajá. Ya veo. ¿Estás improvisando? ¿Qué va? ¡Has iniciado la forja solo con energía auxiliar! ¡El botón de energía principal estaba ahí! ¡Ah! ¡Una prueba de resistencia! Déjame ver. Sí, todo se rompe como debe. ¡Vámonos antes de que...! ¡Atrapad a esos embaucadores! ¡Saludos, intrusos! Dejad que os escoltemos al ala biológica. Nos vendrías muy bien para nuestros experimentos poco hechos. ¿Por qué no ha funcionado la forja? Supongo que le faltaba energía. Aunque el botón ese no parecía funcionar. Prometiste no tirar de... ¡Satión! ¡Y no lo hago! ¡Es intuición! ¡Hay seguridad por todas partes! ¡Tenemos que irnos! ¿Y el dimensionador? ¡Ya se nos ocurrirá algo! Destruido la forja Rubio, señor. ¿Qué? ¿Eh? ¡Atrapad a
¡Atrapad a ese Lomax! ¡Atrapad a ese Lomax! ¡Los intrusos siguen vivos! Seguro que vienen más. Tenemos que encontrar la forma de escapar. ¿Y si usamos Blizonita? ¡Bien pensado! ¡Hasta una dimensión monstruosa sería mejor que esto! ¡Blizonita! ¡Nuestro billete de salida! ¡Veo a los intrusos! ¡Activo localizado!